volvió teacher. teacher. Sí, se ve la sombra. Hola. Yes. Hello, teacher. No, practiquen entre ustedes, pues, si no puede entrar. Ya estuvo. Ya estuvo. Ya hicimos la conversación. Ah, vaya, ¿quién fue el? Ah, tú fuiste el doctor, ¿verdad, William? Yeah. Yes. Doctor, muy bien. ¿Qué tal les pareció? Very good. Very good. ¿Ven cómo se usan los imperativos? Yes. Sí. Es bien diferente, ¿verdad? Es súper diferente. Yes. Pero ven que es importante. Se me lengua la traba. Se te lengua la traba. Imperatives. Sí. Muy bien. Pero ven cómo se usan los imperatives, ¿verdad? Yes. Es bien, bien importante. Sí. Entonces, solo quiero darles una pequeña recap de esos imperatives para que vean realmente cómo funcionan. Vamos a ver, Word. Aquí tenía yo. ¿Qué tal Miguel, les pareció? Sorry. ¿Qué tal les pareció? Ay, me no. salí, pero después ya no podía entrar, no sé por qué, Eli. Sí. Yo sé, es que se había caído un poco el inter, pero tuve que reiniciar mi compu, por eso que no podían entrar, pero hoy sí. No podía ni salir, pero ya estuve. Muy bien. Chiquillos, quiero compartir con ustedes un poco de la... para que veamos más los imperativos. ¿Pueden ver mi pantalla ahorita? Sí. Vaya, muy bien. Entonces, vean acá que dice... Mira los imperativos. Mira, aquí está otro verbo. Mira, get, ¿verdad? Get, busca, drink, tomar. Take, tomar, ¿verdad? Tomar, pero tomar en el sentido de físico, ¿verdad? Exacto. Y tenemos también los imperativos negativos. ¿Se recuerdan que en la conversación la doctora decía, don't drink coffee, ¿verdad? No, don't drink soda, yes. Don't drink. Mira, también le dijo, don't work hard, no trabaje tanto. Don't stay up late, ¿verdad? No se acuesta hasta tarde. Entonces, ven. Primero, mira, va los imperativos. Quiero que entiendan algo. Cuando dan unos consejos, no vayan a poner sujeto aquí, porque aquí sujeto no hay en los imperativos. Primero va el verbo y después, chicos, el complemento, ¿sí? Miren, por ejemplo, aquí tenemos unas opciones, mira. Call, que es llamar. Sí, que es ver. Stay, que es quedarse. Quedarse en algún lugar. Take, es tomar. Not go, ¿cuál sería el negativo de go? Don't go. Ajá. Y mira, worry es preocuparse. Entonces, si usted quiere usar el imperativo con la palabra preocuparse, pero para decirle que no se preocupe, ¿cómo lo diría? Don't worry. Don't worry, very good. Y si usted dice que no tome, don't drink. Y que si no coma, Don't eat. Exactly. Muy bien, mire. Don't drink, don't eat. ¿Qué les parece si hacemos este ejercicio rapidillo? Teacher, no entendí dónde dice not go. No sé qué significaba. Ah, no, 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 no. ¿Qué pasa? Que ese es lo negativo. Así como not go, no worry, don't drink. Es decir, aquí no se va. Go, acuérdate que es el verbo ir. Entonces, si usted, por ejemplo, le dice no vaya, es don't go, ¿verdad? Sí. ¿Te acuerdas de la canción que dice please don't go? ¿Ah? ¿Sí? Sí. Ah, ya ves. También la otra dice, not worrying, you're happy. Don't worry, be happy, exactly. Muy bien. Vaya, chicos. Entonces, mira, por ejemplo aquí, ¿verdad? Si te duele la muela, call a dentist, ¿verdad? Sí, no te preocupes mucho. Don't worry too much. Mira, esos dos acabamos de usar. Mira, en la tres, two aspirins. ¿Cuál sería? Take. Ah, muy bien. Aquí sería take, ¿verdad? Vaya. Ajá. En el 4, to school. Don't go. Esa es la que a ustedes les gusta más, ¿verdad? Don't go to school. Ajá. Miren, con mayúscula, ¿verdad?
Híjole, siempre tengo que cambiar a español. No sé por qué, siempre me va Don't. Don't go, ¿verdad? Don't go sería. Don't go to school. Bye. En la última, en la cinco, in bed. Stay in bed. Stay in bed. Very good. Stay in bed. O sea, en otras palabras, estate en la cama, ¿verdad? Entonces, ya hemos, ¿cuál hemos visto ya? Quiero ver, ya hemos visto esta, right? Hemos visto esta, esta, ¿verdad? Nos falta no drink, not eat, and see. Ajá. ¿Cuál sería? See a doctor. See a doctor. See a doctor. Very good. See a doctor. Bye. Muy bien. See a doctor. ¿Y el coffee? Not drink coffee. Don't drink coffee, ¿verdad? Don't drink. No. ¿Y la otra? ¿Any candy? Don't eat. Ajá. Eat. Para alguien que es diabético, ¿verdad? No, no puede. Don't eat. Don't eat any candy. Muy bien. Don't eat. ¿Ven que está bien fácil? Yes. Vaya. Entonces, lo que vaya, creo que les voy a dejar una tarita por ahí. Ay, teacher, no. Sí, le voy a dejar una tarea. Vaya, chicos, o practiquemos entonces con estas imágenes otra vez. Por ejemplo, a este chico, ¿qué advice le podrían decir si el problema de él es que le el sore throat? Don't eat ice cream. Don't eat ice cream. Not, muy bien. Not eat. Ajá. Si esta, si Marta le duelen los ojos precisamente porque tal vez está muy cansada del trabajo, ¿qué podrían decirle? Don't sleep later. Don't worry, or don't work too hard, ¿verdad? No trabaje mucho. Y el chamaco que le duele la cabeza. Take a pill, take an aspirin. Y a la chiquilla que se molestó la mano porque estaba jugando mucho tenis. Apply, aplicar. Muy bien. Apply. Cream. Apply a muscle cream. Very good. Muy bien. Les voy a mandar otros más para que podamos practicar para el weekend, ¿eh? Pero no es tarea, ¿sí? Simplemente para que lo practiquen, ¿les parece? Bueno, estuvo genial la clase. Muchas gracias por esperar y todo. Gracias por estar aquí, chiquillos. Por favor, cuídense. Please be safe, ¿sí? Y hopefully we can see you on Monday. Y acuérdense que tiene que ser el midterm a más tardar el Sunday, ¿sí? Cualquier pregunta, aquí estoy. Hugs, kisses. Have a great night. Bye-bye.